muy difícil. Ese es uno de los procesos de creación de la idea de nación. Cuesta mucho llegar a eso. Dicho lo cual, que desaparezca este mapa. Bueno, estamos viendo, estábamos viendo la parte final de el temario, del segundo punto, ¿no? Del temario es el segundo, el tercero. Estábamos, ok. Del tercero. La posrevolución. Les recomiendo, cuando tengan tiempo, un sumario de todo lo que estamos viendo y vamos a ver en relación a este México de la posrevolución. Este librito que está subrayado de pe a pa, se nota que me lo leí, hasta le puse interrogaciones a cosas ahí. De Roger D. Hansen. Hansen, me di cuenta años después, por accidente, resulta que era un joven estudiante graduado de Harvard. Prometedor. Sus compañeros hablan de que iba a ser realmente un gran cientista político. Y no tienen la menor idea sus compañeros de por qué escogió México como tema de estudio. Después de esto, se suicidó. Ahora, no quiere decir que se haya suicidado por el tema de estudio. Eligió. Aunque pudiera ser, no se descarta la hipótesis, pero es un buen análisis que no tiene, no usa el esquema del INS, pero está implícito. No creo que la haya conocido al INS. El trabajo empieza por la parte económica, empieza por la parte material. Su capítulo primero, segundo y tercero es The Political Economy of Mexico, y luego el capítulo 2, The Mexican Miracle, The Origins, y luego The Mexican Miracle, Fruition, y luego vemos. Esta parte insiste en el concepto de milagro mexicano. El libro está publicado en 1971, él lo debió de haber terminado en 1970, 69, 70. Entonces, visto desde el centro imperial, esta periferia parecía un bonito lugar, un sitio interesante. Había un milagro en el sur de la frontera. Ese ya lo hemos visto con algunas de las estadísticas que ya se las han de saber de memoria, pero tienen que quedárseles bien metidas esas estadísticas, de cómo el Producto Interno, el Per Cápita, cualquiera de los dos, el Producto Interno Bruto y el Producto Per Cápita, cómo iban subiendo. Entonces aquí está, desde fuera dicen, ¡Ah, caramba! Esto está bien interesante. Hay un milagro mexicano. Entonces, tiene que ver con, entre otras cosas, el sistema de tenencia de la tierra, que es la reforma agraria, que vamos a ver. Después, la inversión extranjera, el sector industrial, el sector agrícola, y termina con el proceso mexicano en perspectiva latinoamericana. Era estupendo, estupendo. Pero luego viene el capítulo cuarto y se llama Fruition for Whom? Trends in Mexican Income Distribution. Rural Mexico. The Paradox of Mexican Development. Aquí está un punto en donde el ponerle interrogación
de fruition o fructificación, pero ¿para quién? Aquí encuentra el problema fundamental, la concentración del ingreso. Ya vimos, sí lo vimos, ¿verdad? Lo de concentración del ingreso, sí. Mi grafiquita. Sí, bueno. A ver, ¿cómo está la concentración del ingreso en México? ¿Cifras? Ah, no me digan que la vieron y que se les entró por aquí, se les salió por acá. Búsquemela otra vez porque esto es, hay que remachar aquí. Las neuronas están, es de mañana, ¿verdad? Si fuera de mediodía estaría mejor. Bueno, entonces aquí está el tema de para quién. Y son buenas, buenas estadísticas del sector agrícola, en particular el sector agrícola, que es el que le preocupa, cómo está siendo explotado el sector agrícola por los otros sectores de la economía mexicana, que esa es una de las características centrales de este México. Es decir, la política, ¿qué es la política? Hay una definición muy buena de Robert Dahl, que es sintética. Who gets what, when and how. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo es la política? Pues, a ver, ¿quién se queda con lo que se queda? ¿Cómo se queda y cuándo se queda con eso? Es una definición en el fondo muy brutal. La política aquí no tiene nada que ver con la de Platón o la de Aristóteles. Tiene muchísimo que ver de manera indirecta, si se quiere, con una definición marxista. ¿Quién se queda con qué, cómo y cuándo? Eso es la política. Entonces, la distribución del ingreso es una de las mejores radiografías de la política. Así que Hansen dice, bueno, ¿y para qué es esa política? Y luego vienen el capítulo que se llama The Pre and Mexican Politics, y luego le pone en español, la cosa nuestra. Bueno, esto es, recuerda la cosa nuestra, ¿no? Entonces, ese es el capítulo sobre el PRI, la cosa nuestra. Entonces está los sectores del partido, el sector obrero, el sector agrario, y finalmente, la cosa nuestra. En el capítulo séptimo, le titula The Peace of the Pre. Y aquí hay un punto que es Linz, aunque insisto, él no tiene a Linz. Y dice, limited demands and liberal support. Aquí está, es otra manera de decir lo mismo. Es un sistema que controla las demandas. No cualquiera puede hacer demandas. Y no cualquier demanda. En sistema abierto son varios partidos que van absorbiendo las demandas de la sociedad. A veces las van creando, fomentando. Demanden ustedes esto. Demanden tierra. Demanden obra urbana, demanda de servicios, etc. Entonces el partido lo pide, la sociedad lo acepta, una parte de la sociedad, el partido regresa con esas demandas y se las pone, sobre todo si está en la oposición, a quien tiene el poder. Pero ahí está el punto, demandas limitadas, la limitación de las demandas. Es un solo partido y ese es el que decide quién abre las puertas, hasta dónde las abre, a quién se las abre y dónde las cierra. Es un sistema que ya lo verán ustedes, el de David Easton, de input-output, ¿no? Para entender el sistema político. Entonces aquí está una forma bastante sencilla.
Estos dos changos de Harvard, bueno, los dos profesores de Harvard, Hansen y Vernon, el que les dije antes, el de Dilemma of Mexico's Development, juntos dan una estupenda visión de lo que es el sistema priista en su momento clásico. Yo creo que Hansen, no lo sé, pero me sospecho que dominaba el español leído, pero no al hablado. Pero tiene algo muy bueno en relación a muchos de los académicos norteamericanos que tratan a México. Y es que en su bibliografía sí están autores mexicanos. Otros casi no los tratan. Hay una tendencia casi natural a explicar a México con autores norteamericanos. Y solo por accidente entra algún nativo. En este caso está más o menos balanceado. ¿Cuál es el nombre nativo? Lo tienen ahí en su bibliografía. The Politics of Mexican Development. De 71 y... Es la Johns Hopkins quien lo publica. Bueno, ese es el mejor, uno de los buenos análisis de ese momento clásico. Ahora hay que irse a dónde les falló esto. En la gráfica, ¿a qué se refiere decirles? Ya lo entenderán, es muy fácil. Okay. Se divide y es un universo. El universo es el de todos los... en este caso, lo hacen por hogares, no por personas. El INEGI distribuye la población mexicana por hogares y entonces va a los hogares. Hace una selección representativa. Es bien importante, eso es complicadísimo para diseñar en estadística, pero es fundamental. Tiene que ser representativa. Con que sea representativa, bien representativa la muestra, aunque haya 60 millones de hogares o 50 o 40 millones de hogares en México, con que tomen 2,000 es suficiente. Si está bien diseñada, pero ahí es donde es el quid de la cuestión, el diseñarla bien. Entonces llegan y preguntan, en esta casa, ¿cuántos habitan? ¿Cuántos ganan? Y lo que ganan, ¿cuánto ganan? Y de lo que ganan, ¿cuánto lo gastan en comida, ropa, educación, transporte? Y hacen una muy buena, en principio, un buen retrato de cómo viven las familias mexicanas. Entonces, hecho por deciles, es el decil el 20% más alto de los hogares, los que están aquí. Allí, aquí, aquí, es el 20%. Y luego el que está, al que Dios no lo favoreció, al más bajo. Esta es la manera, esas dos son la manera gruesa de medir la distribución del ingreso. Entonces, son dos deciles aquí y dos deciles acá. De los 10 deciles toman los dos más bajos, los dos más altos. Los dos más altos entonces tienen más de la mitad de todo lo que hay disponible para las familias. Y los dos deciles más bajos se quedan con el 4.5 y los otros se quedan con más de la mitad. Si lo refinan más, aquí sí van realmente a los deciles, al 10% más alto, al 10% más bajo. Los norteamericanos lo refinan a tal punto que ponen el decil del decil, el 1%, y nos pueden decir cuánto es el ingreso, de dónde lo reciben, cómo lo gastan, el 1% de la población norteamericana. Y he visto análisis todavía más refinados. Dentro del 1% lo hacen más refinadito. Nosotros no llegamos a tanta refinación. El INEGI con muchos trabajos puede hacer esto. Pero es suficiente. Ahí está. Esta es la política. Esta es la política mexicana. Es el resultado de la política. Es el resultado del ejercicio del poder, de la operación de las instituciones. Ahí está. Entonces Hansen, que lo mandaron traducir Porfirio Muñoz Ledo, entonces no dominaba el inglés, nada más el francés.
Luego dominó el inglés, pero bastante bien, ¿eh? Cuando lo mandaron a Naciones Unidas y eso, rápido, lo mandó a traducir instantáneo para Echeverría, el libro, para que se viera cómo estaba siendo analizado el sistema político mexicano y dónde estaban los problemas. Y creo que el libro pone muy bien los problemas. El problema básico está aquí, en que el ejercicio del poder de este sistema milagroso está concentrándose en muy pocos. Esto es desde 1970. 40 años después, en el México que vivimos hoy, está un poquito peor. Poquito, pero quiere decir que no ha cambiado. Cambió el partido en el poder, no cambió el sentido del poder. Alguien puede decir, es que 10 años no es nada, 60 años no es nada, 10 años es todavía menos, pero se debería de esperar un cambio. Bueno, entonces, si este es el diagnóstico de la época clásica del milagro mexicano, entonces, ¿qué es lo que pasó después de los 70s? Los hechos, supongo que ya lo saben ustedes, los hechos principales, el punto es su interpretación. En los años 70, visto el sistema político desde arriba, desde la concentración máxima de poder, la presidencia, son los años de Echeverría y de López Portillo, empieza a tener problemas, ya lo señalé en otra ocasión, en particular por la balanza de pagos. Es decir, el intercambio de México con el exterior está muy desbalanceado. Necesitamos dólares y dólares y dólares para importar los bienes intermedios, los bienes de producción y parte de los bienes de consumo. Y no estamos exportando a la misma velocidad y vienen las devaluaciones, la devaluación del 76 y luego la devaluación desastrosa del 82, para poner otra vez la carga más o menos balanceada entre los procesos internos y los procesos externos. Pero esas devaluaciones afectan toda la estructura social y la estructura política. El sistema se había mantenido bien por la vía de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, que ponen a Antonio Ortiz Mena, varias veces secretario de Hacienda, como el autor de esto. Claro que quien lo puso en práctica es la maquinaria toda del sistema. Se trataba de mantener la inflación bajo control, porque la inflación lleva a un proceso redistributivo regresivo. Todas las veces que hay inflación, los más pierden y los menos ganan. Si estaba mal la cosa, pues va a ponerse peor. Por lo tanto, la inflación controlada lleva a que las demandas de los grupos organizados, que son la base del PRI, las demandas sobre todo del sector obrero, bueno, sindicalizado, porque los sindicalizados no son obreros necesariamente, del sector sindicalizado y también del sector rural, las demandas, como dice Hansen, son limitadas porque no hay problemas agudos en la economía. Entonces, el aumento salarial anual es pequeñito, muy pequeñito, porque es muy pequeñita la inflación. Entonces, todo está en una especie de balance, de equilibrio, un tanto precario, pero ahí está, en equilibrio. Cuando llega 1973, empieza eso a desbalancearse. Empieza a aumentar la inflación, porque esa economía no está en un equilibrio sano entre lo interno y lo externo. Entonces empieza también a aumentar las demandas de los sectores organizados. Y Echeverría empieza a dar aumentos, a insistir en aumentos salariales que llevan a que el sector privado aumente más los precios.
y si aumentan los precios, en la siguiente ronda aumentan las demandas de los organizados y aumentan, y ya, ahí se entra en la espiral. Y el desarrollo estabilizador se muere, se acaba en los años 70. Y eso afecta el equilibrio político todo. En 76-77, el gobierno de López Portillo trata de ser austero, austero en el discurso. Ya no es el discurso pseudopopulista de Echeverría. Es el discurso más moderado. Pero dura un abrir y cerrar de ojos porque se descubren los yacimientos de Cantarell, el que se está acabando ahora. El que hoy en la mañana, la Bastida dice, ya se acabó. Se lo acabaron. Bueno, debía haber dicho, nos lo acabamos. Porque ese gran yacimiento le da al gobierno federal recursos para seguir manteniendo, volver al sistema anterior, como si nada hubiera pasado. Hay un recurso extra. La naturaleza le da a México de una parte que no es de un sector social, sino es un sector de la naturaleza, da el petróleo en el momento en que empiezan a subir los precios. Una gráfica, la tenemos ahí de la subida de precios del petróleo, esa que está planita toda y que de repente empieza a subir, que es muy buena. ¿Fue cuando la OPEP subió los precios así desorbitantemente? En los 70 por el conflicto árabe-israelí. Aquí, es este. Entonces vean, los precios del petróleo estaban así. Y aquí está 70, 70. ¿Y qué dice allí? Pues quién sabe qué diga. 79. Entonces, a raíz de un incidente externo que no tiene nada que ver con México, de repente sube el petróleo. Pero México no tenía producción petrolera más que para lo interno. No era un país exportador. Su petróleo estaba destinado básicamente, fundamentalmente, a surtir la demanda interna. Y según los precios, eran según los problemas internos. Pero viene esto. Entonces, la hipótesis de Terry Carl, una politóloga norteamericana que estaba, quién sabe dónde ande por ahora, en Stanford, es muy simple y muy contundente. Los países que tienen estructuras políticas débiles, que están mal hechas, cuando les llega esto, las desbarata, las deshace. Solamente pueden aguantar este tipo de cambios y de aumentos de precios del petróleo los países petroleros que tienen una estructura muy bien hecha, que es Noruega. Es un país de primer mundo, tiene una burocracia, porque el petróleo es público, pero son otra cosa, no tienen a Romero de Champs ni estas cosas de aquí, sino son muy bien cuidados. Cuando pasa esto, pasa lo que en Indonesia, pasa lo que en Nigeria, pasa lo que en México, pasa lo que en Venezuela, las destruyen. Es como si alguien ha estado comiendo el pobre, la dieta mínima de un poquito de frijol, un poquito de tortilla, y de repente, vámonos, le meten langosta, carne, leche, etcétera, lo arruinan. Así. Entonces, en los 80s, México de repente, la abundancia, en un sistema autoritario, en donde no hay quien desafíe el poder presidencial, y el poder presidencial de repente deja su discurso moderado y se monta en esto y dice, vamos a administrar la abundancia. Pero los precios se caen. Y ahí es donde ya viene el desastre. El desarrollo estabilizador se pierde. Entonces viene el nuevo modelo. Y por aquí anda Fox.
que de repente se le vino. Y ahora, las predicciones de la Bastida es que México tiene que importar petróleo. Porque el petróleo que tenemos es muy pesado y tenemos, no hay, no se ha hecho. Lo que hubo aquí no se invirtió en la industria petrolera, se invirtió en lo más estúpido que se puede hacer, que es el gasto corriente, el gasto de la burocracia. Dárselo a los gobernadores, que por eso estuvieron tan contentos con Fox. Aunque la mayoría de los gobernadores eran priistas, estuvieron muy bien. Los compró con petróleo. Aquí está, pues, esta es una gráfica que puede explicar muy bien lo que sucedió a partir de 1980. Entonces, la búsqueda de un nuevo modelo económico lleva a trastocar el antiguo modelo político. Ya no se puede controlar como antes, en donde una cúpula, en donde está el presidente y su secretario de Hacienda sobre todo, puede estar distribuyendo beneficios y cargas a todos los sectores según vaya considerando que necesita o no necesita su apoyo político. Creo que prendí al revés, ¿verdad? Apagué esas y prendí esta. Bueno, a ver, ¿cuál es la de atrás? Esa. El esquema se deshace. Por eso va a surgir en dentro del PRI la corriente democrática y el Frente Democrático con Cuauhtémoc. Va a haber el shock del fraude electoral, que ya había habido varios fraudes antes, pero el sistema estaba estable. Aquí el fraude se produce cuando se está rehaciendo todo, cayendo unas cosas y subiendo otras. Cuando Miguel de la Madrid realmente no tiene, como señalaba yo en el caso del sismo, no tiene realmente una respuesta. Entonces, Salinas quiere rehacer esto al estilo Gorbachev, pero sin la parte del Glasnost, y va a llegar el año 2000. Entonces, no hay necesidad, no hay mucha violencia, es muy limitada la violencia que hay en política en México. Sí hay violencia, pero bastante limitada. Y el partido, aquí en este shock, lo que sale es la izquierda, porque es la que está siendo, considera, y con justicia, que sus bases están siendo particularmente sacrificadas, pero en el 2000 quien toma el poder es la derecha, con la oferta de que esto se acabó, este sistema ya no funciona, tenemos que entrar a la modernidad. Aquí Hansen habla de modernidad siempre entre comillas, es decir, una falsa modernidad del sistema político mexicano. Entonces lo que dice el PAN es quítenle las comillas. Esto ya es un sistema que está maduro para la modernidad. Y bueno, viene lo que ya vimos. Es la elección del 2000 con un aparato que vigila las elecciones, el IFE, que se ha transformado de manera realmente notable. Es la Secretaría de Gobernación la que siempre, siempre controló las elecciones. Y cada sexenio desde 1940, por lo menos, ya no me acuerdo cómo estuvo la cosa antes, pero de 40 en adelante, pero si a alguien le interesa mucho, Luis Medina tiene un trabajo para ver con minuciosidad cómo fue cambiando la legislación electoral. Entonces, desde 40, cada sexenio cambia la ley electoral, la hace a su medida. La hace en función de qué pasó en la elección. Y bueno, aquí me falló esto, entonces le coso aquí y le abro acá y el traje vuelve a ponerse. Y en la siguiente, no fue, ya no fue eso, fueron las mangas, pues vamos a hacerle aquí. Cada sexenio se hace el traje a la medida. Pero siempre es gobernación.
En 1997 ya tienen lugar elecciones en donde hay un IFE que en la cúpula es ciudadano. Es donde está José Agustín Pinchetti, Granados Chapa, etcétera. Y luego va a venir un IFE que van a cambiar no nada más la cúpula, sino todo. Porque en la primera instancia, la burocracia de abajo del IFE pues era priista. El chiste es cambiar todo, cambiar al secretario, cambiar al oficial mayor, cambiar a todos. Y cambian todos. Entonces, ese IFE del año 2000 ya no está en poder de la Secretaría de Gobernación. No estaba, medio estaba antes, en los últimos años, pero ahora sí cambió completamente. Es la aceptación de que es inevitable la transformación del sistema político mexicano. Porque ha fallado, porque la cosa nuestra ya no da para más. Y como ya no hay guerra fría, entonces ya no hay el peligro de que el comunismo pueda venir vía las elecciones. Ahora sí, ábranse. Si sale melón, si sale sandía, el centro hegemónico ya no le tiene miedo a esto. Entonces, Estados Unidos simplemente deja, no que antes impidiera, pero antes siempre estuvo apoyando al PRI. Ahora deja que el juego se abra. En esta coyuntura del 2000, el candidato que ofrece la visión más optimista, la visión que el grueso quería oír, pues es el candidato de derecha. El candidato de izquierda está ya muy gastado, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Tiene una peculiaridad que él hizo, era indispensable su presencia para hacer surgir que la ruptura del PRI se convirtiera en una organización alterna, independiente, permanente, que es decir, contra las reglas la regla número uno del sistema autoritario: no permitirás movimientos políticos y sociales independientes, pero ya no podía, ya no tenía la energía para impedirlo. Y Cárdenas tiene la energía para encabezarlo, pero no la suficiente como para convencer. Su discurso es un discurso un tanto acartonado. Él mismo es un tanto acartonado, no sonríe con facilidad, y lo que es importante, puede ser muy superficial, pero es muy importante. En un mundo de marketing, la figura vende mucho. Y eso, el señor que trabajó en Coca-Cola lo sabe re bien. Sabe muy bien que la chispa de la vida, que fue, por ejemplo, una de las campañas que hubo en ese momento cuando él estaba todavía a cargo. ¿Cómo puede uno pensar que la Coca-Cola y la chispa de la vida, a quién se le ocurrió, a qué genio se le ocurrió? Al mismo genio de soy todo palacio, soy toda palacio, etcétera. Esas frases que captan genialmente un momento, es la ilusión, lo que se está potencialmente allí, pero nadie lo despierta, ¡bum!, de repente lo despierta alguien. Bueno, Fox despertó eso. La solución al problema político mexicano es muy fácil, facilísima. Vayan ustedes a las urnas, voten por nosotros, sacamos al PRI de los pinos y se acaba. Toda esa estructura autoritaria se viene abajo y surge la democracia vigorosa, y con la democracia vigorosa se tendrá un sistema legal que realmente funcionen. Los jueces serán jueces, el Ministerio Público será Ministerio Público, no habrá corrupción, los inversionistas, al ver que esto de repente salen chispitas de la vida de todos lados, vendrán, invertirán. Una vez que inviertan, esa parte de la economía mexicana que había quedado
subutilizada, se llenará de energía y esa energía hará que se creen empleos y la creación de empleos hará que haya más impuestos y más impuestos, la educación mejorará y de allí se sigue el discurso. Un discurso muy califíquenlo como cada quien, a ver, piense en su interior esta simpleza del discurso. Pero ¿quién es el que es simple? ¿Es Fox o es la sociedad mexicana? Los dos. Se dan cuerda mutuamente. Una sociedad en donde dominan las visiones de clase media. El México de abajo es un México terrible, que no cree ni en su madre, porque no tiene ninguna razón para creer, pero una clase media que está al tanto de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en América Latina, de la posibilidad de la modernización casi milagrosa, es el otro milagro mexicano. El PRI creó uno, un milagro material. Este va a crear un milagro espiritual. El país puede superar lo que son problemas de siglos, con un poquito de idea, no hubiera presentado esa imagen tan simple, pero entonces probablemente no hubiera ganado, porque la sociedad quería respuestas sencillas, sencillitas. No hay que hacer ningún sacrificio, nada. Nada más vamos, depositamos un papelito en la urna y voilà, todo se transformó. Ese es el 2000, esa es la reunión en el Ángel, en la noche de julio, del 2 de julio, en donde no nos falles, le gritaba Fox, y estaba allí contentísimo, no fallaré. Bueno, entonces vimos en la etapa anterior, esa del 2000, cómo se genera un enorme entusiasmo democrático, porque se viene de esto, se viene de este desastre. Este es un desastre material, no es un desastre de valores, etcétera, no, es un desastre material. Aquí se baja y, y el sistema hace que se mueran un montón, miles de pequeños industriales en México, y que se pierdan miles de empleos, y que aumente de una manera fantástica la migración hacia los Estados Unidos, al punto de llegar a ser 500,000 de migrantes al año. Es la gran válvula de escape. Si no hubiera habido esa válvula de escape, no creo que se hubiera llegado a ese 2000 con la sonrisa con que se llegó, porque ya se hubiera ocurrido algo a fuerza. Pero la este sube y baja. Entonces ya viene lo que están ustedes viviendo, en donde ya ustedes estaban bien conscientes o medianamente conscientes, o relativamente conscientes, pero ya estaban, porque el 2000 y lo que viene de allí, ya lo vimos, es una disfuncionalidad completa. La nueva clase política, la nueva élite política, no encuentra cómo hacer funcionar el sistema. Y es que hay, a mi juicio, pero ustedes pueden argumentarlo cuando tengan el examen aquí o cuando sea necesario, la idea que se lanza, y la lanza Porfirio Muñoz Ledo, porque es un personaje rarísimo este, es insoportable y a la vez es muy inteligente. Y su idea fue muy clara: vamos a hacer la reforma del Estado. Pero no se hizo. Nadie hizo nada. Se quedó el mismo Estado heredado del sistema autoritario para hacer el sistema democrático. Llevado eso al extremo,
Es como decir, bueno, entonces la estructura legal del Tercer Reich le sirve a la democracia alemana actual. Y, oiga, no, son dos estructuras muy diferentes, es más, encita casi lo contrario. Pero no se hace nada. En el caso español, que ya lo verán con Reinaldo Ortega, que fue su tesis de doctorado, etcétera, lo que va a decidirse por las élites de izquierda, de derecha y de centro de España, bajo el mando de Adolfo Suárez, bueno, la inspiración él lo mandaba, inspiración y liderazgo de Adolfo Suárez, es reunir a los contrarios, reunir al Partido Comunista, que a los comunistas eran hechos para ser fusilados, con los franquistas, que eran los fusiladores, y llegar a un acuerdo en la Constitución, la nueva Constitución. Se echa abajo el franquismo, los franquistas siguen, ahí están, y ahí quieren regresar, pero el arreglo formal está destruido, no se va a volver a él. En cambio, en el caso mexicano, faltó la decisión, la energía, y se sigue con el mismo sistema. Entonces, es el cambio de personas, pero no el cambio de estructuras. El Ministerio Público sigue siendo el mismo. La impartición de justicia sigue siendo exactamente la misma. Las estructuras corporativas duras, la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ahí están. Los estados, 18, 19, depende del año que ustedes quieran, siguen con un partido que es el PRI, y con las estructuras del PRI, y entonces tenemos Oaxaca y tenemos Puebla, que son dos casos emblemáticos de la prolongación del sistema hasta las elecciones de ahora, del 2010, a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces la explicación de esa primera parte, de esa primera aproximación al sistema político mexicano que vimos, está en esta posrevolución, que tarda, es un tiempo de 60 años, que está caracterizado por el punto máximo de poder presidencial autoritario y su desgajamiento. Lento, accidentado, en donde ya la represión no puede ni la cooptación puede. Y Zedillo simplemente acepta contra los deseos de una parte del PRI que decía, vamos a imponernos, nos podemos imponer, tenemos los medios inmediatos, pero un mínimo de inteligencia hizo ver a Zedillo y a su grupo que ya no se podía. Y entonces ceden y viene el desarrollo que tenemos ahora. Así que aquí lo dejo, es mucho más complicado, hay montones de cosas más, pero mi obligación no es narrárselas todas, ahí está la bibliografía, ustedes la trabajan, es nada más centrar la atención en puntos nodales. Si hay alguno que haya faltado, que ustedes consideren que ha faltado, que hay un en el rompecabezas hay algo interesante que podríamos ver ahorita, díganlo, no díganlo ahora, aunque no callen para siempre, si en algún otro momento les sale, díganlo. Pero ahorita, ¿hay algo que quieran ver o empezamos el otro? Yo, cuando estábamos hablando de la caída de los precios, digo, la subida de los precios del petróleo en 73, de la OPEP, ¿eso cómo le afectó a México? O sea, no sé si muchos países que normalmente compraban su petróleo con los países petroleros de la OPEP, ahora lo empezaron a comprar con México o con demás latinoamericanos. En primer lugar, México no tenía capacidad de producir. Echeverría ya se había visto en un problema, que estaba teniendo que importar petróleo
a precios muy caros porque estaba subiendo el petróleo. Entonces estaba en un momento terrible. La capacidad de Pemex era muy baja. Entonces lo que se hace en esta circunstancia es sobre todo pedir prestado. México no vende grandes cantidades de petróleo, sino que pide prestado para poder perforar, aumentar su capacidad y empieza a ser un país exportador. Esto es interesante. El general Cárdenas, cuando hace la expropiación de 38, poco después señala, el petróleo mexicano es un bien escaso, irreemplazable, y México no tiene, lo decía en los 30, principios de los 40, porque lo dijo varias veces, no tiene alternativa energética. No hay carbón y no hay grandes cuerpos de agua que puedan producir la energía que se necesita por la vía hidroeléctrica. Tiene el petróleo. Entonces el petróleo se va a acabar. No lo exportemos. No lo exportemos. Exportemos estrictamente lo que necesitamos para surtir la frontera, porque no había oleoductos a la frontera. Entonces, ¿de dónde tomaba su petróleo Mexicali? ¿De dónde lo tomaba Tijuana? ¿De dónde lo tomaba Ciudad Juárez? De lo que Estados Unidos mandaba. Pero entonces nosotros mandemos fuera lo que estamos importando, pero balanceemos. Y entonces seamos avaros. Atesoremos esto lo más que podamos. No pensaba en la energía atómica. El pobre ni idea tenía de que lo que iban a hacer. Pero esa filosofía se mantiene hasta Echeverría. Echeverría ve que se le está teniendo que importar más. Entonces sí era necesario aumentar la producción, pero aumentarla para acá adentro. Con López Portillo se da el cambio. México se vuelve país exportador. ¿Cuándo había sido país exportador? Hasta 1938. Entonces había sido exportador desde el principio del siglo. Bueno, al principio del siglo no había nada. Pero pongamos desde 1912, 13, 14... hasta 38. El petróleo mexicano sirvió para el mercado externo. El cardenismo dice no, el nacionalismo mexicano requiere guardar esto. López Portillo dice, no, eso ya es muy viejo. Ahora vamos a ver, si tenemos tanto petróleo, la lógica de quienes apoyaron esto es, ¿para qué guardamos el petróleo? Va a haber sustitutos. Entonces, cuando lleguen los sustitutos y nosotros tengamos el petróleo allá abajo, ¡qué barbaridad van a decir las generaciones de entonces! ¡Miren lo que perdieron! ¿Valía esto mucho? Es como la plata cuando era parte de la moneda que se usaba. Después ya viene el papel moneda y pues la plata baja de precio. Entonces, ¿para qué lo queremos? Es un razonamiento bastante idiota y de mala fe, porque el petróleo va a seguir teniendo un montón de usos. Cuando no se queme, se puede transformar en muchas otras cosas, no tiene que quemarse a fuerza. Pero la dirigencia política mexicana, con López Portillo hasta el día de hoy, ha decidido que la exportación de petróleo es la salida. En el principio no podía exportar, López Portillo no podía exportar, pero prometía. Entonces dice, nosotros estamos haciendo el oleoducto, el gasoducto que va desde el sur hasta Estados Unidos. Ese gasoducto podía haber generado demanda de la tubería en la industria mexicana. No es, hay que hacerlo rápido, vamos a importarla. Entonces se generó una demanda en otros países y se trajo la tubería, se puso la tubería y luego Estados Unidos dijo, no lo compro. No lo compro al precio que ustedes quieren. Me lo bajan. Ah, no lo bajan. Pues entonces, López Portillo, entonces Monterrey va a usar ese gas. Y luego ya se hicieron unas bolas. Viene el edificio de Pemex. Este edificio está hecho en Estados Unidos. No, ¿se pudo haber hecho aquí? No, se compró ya hecho. Rápido, sí vamos a hacer. No se anden con tonterías. Vamos a pensar a lo grande, hacer de México un país petrolero otra vez. Claro que Terry Carr no había sacado todavía su hipótesis, pero ahí se cumplió. ¿Cómo lo vamos a hacer petrolero si no sabemos ni cómo
dirigir los procesos políticos dentro y le inyectamos de esa manera lo del exterior. Entonces, en ese momento de López Portillo, en parte, en buena medida, fueron préstamos sobre futuro. Sí, vamos a ser muy ricos, pero primero necesitamos perforar Cantarell y invertir y sacar, y ya luego, con lo que saquemos, les pagamos su préstamo y sacamos más. Así que en esos primeros momentos no exportó mucho. Era más las posibilidades que las realidades. Después sí. ¿Cuándo empezamos a exportar? Cuando el precio cae. Y entonces era necesario sacar más y más y más y más y más. Porque estaba con estos precios aquí así. Y todo esto es una sacada de petróleo fantástica. Por eso es que Cantarell está sobreexplotado. Hay que sacarlos con cierto cuidado. Eso lo sabíamos desde los años 20, cuando se sobreexplotaron fines de los 10 y principios de los 20, cuando se sobreexplotaron los primeros grandes depósitos mexicanos. Entró el agua salada inmediatamente, y entonces entró ya petróleo con agua y ya nos sirvieron. Entonces sabe que hay que mantener meterle gas para mantener la presión, etcétera, con mucho cuidado. Bueno, no se hizo. Lo que se hizo fue la rapidez. Y luego, cuando vuelve a subir el precio del petróleo, no se invierte en Pemex. A Pemex se le cobran, como decía hoy, la Bastida no deja de tener chiste, porque ellos fueron los que empezaron con esto, se le cobra de impuestos 130% de sus utilidades. ¿A qué empresa? Si a Slim le dijeran, fíjese que va a pagar usted 130% de lo que usted gana. Bueno, pues entonces cierro todo y me voy. Pero Pemex no puede cerrar. Entonces debe ahora más de lo que tiene como activos. ¿Pero a qué empresa le quitan más de lo que gana de manera sistemática? Pues nada más a Pemex. Y luego la idea es, no sirven estas empresas públicas. No sirven, hay que dárselas a el tesorito, hay que traer a British Petroleum, hay que traer a Petrobras, alguien que sí sepa, porque nosotros no. Y luego cuando dices petróleo va a sacar el tesorito, ¡bum!, se le bota todo y hace un desastre. También por andarlo haciendo muy, muy rápido. Bueno, entonces este sistema, vamos a entrarle. Por cierto, este sábado los quiero por acá. Nada más que 15 minutos, porque este sábado va a ser terrible. Tengo que ir a dar una conferencia, entonces 15 para las 11, para que pueda yo salir hecho la raya a dar mi conferencia al otro lado de la ciudad. Entonces, este sistema, el milagro mexicano, solo se explica por lo que pasó con la Revolución Mexicana. Entonces, el siguiente, la construcción del régimen revolucionario. No voy a ver ahorita con ustedes la revolución. Esa se las dejo para cuando llegue la gran celebración de septiembre. Y vayan ustedes a ver el arco que no existe. Imagínense, ¿no? Y entonces van ustedes a ver el desfile hecho por el australiano para venirnos a decir cómo eran los mexicanos de la revolución y de la independencia. Ahorita lo que me interesa es dónde se construyó. Este sistema se construye a partir de 1920 con una enorme concentración del poder que es producto de un ejercicio político del más directo que se pueda ver. Yo tengo las armas y yo hago la política. Y a ver quién es el guapo que me dice que se hace de otra manera. Toda revolución moderna, yo no sé si hay, podemos hablar de revoluciones en el 2000 antes de Cristo o en el 1000 después de Cristo. Hay muchos movimientos durísimos, pero la revolución moderna es de la francesa para acá. Entonces, fíjense, esto que quede clarito, toda revolución significa una concentración del poder. No democratización, concentración. Esa es una cosa que pueden ustedes aplicarle a cualquier movimiento. A ver, ¿esto es revolución? A ver,
Punto número uno. El poder como estaba antes y el poder como está después, cuando esto se estabiliza. Si se concentra y se concentra de manera notoria, uno puede decir, esto sí es revolución para bien o para mal. En 1920 tiene lugar el último levantamiento militar en México con éxito. Este levantamiento militar de un ejército que no es profesional, eso es importantísimo, no es un ejército profesional, es un ejército que viene de un movimiento armado, siempre se dice popular, bueno, pues no hay de otros, porque que yo sepa, todos los movimientos armados son populares, porque es el pueblo el que está ahí, pueden irse a la derecha o a la izquierda o al centro, a donde sea. Este movimiento... a Chihuahua nos ponemos los... yo todavía los vi estos. Me daban mi domingo con esos. Con estos. Está Libertad, aquí se ve bonito, ¿no? 1921. Este movimiento lo hace una parte del ejército bajo el liderazgo del general Álvaro Obregón, que es... el general por definición de la Revolución Mexicana. Nunca perdió una batalla. Desde la primera, con sus irregulares que eran puros indios, hasta la última, su lucha contra los escobaristas en 1923. Obregón, un criollazo de primera, no tiene ni... ninguna facha de que haya pasado por ahí sangre indígena, de Sonora, clase media, clase mediero completito. Su libro, que siempre se me olvida si son 5.000 kilómetros en campaña, 6.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, sepa Dios cuántos kilómetros, pero es así, X número de kilómetros en campaña, él sí lo escribió. Y además, le gustaba mucho la poesía. Poesías de la época, más cursis, no las, pero era, se emocionaba, etc. Le gustaba la poesía, escribía, tenía la educación de una clase media, tenía el espíritu de una clase media, era buen mecánico, emprendedorcísimo y pequeño propietario. Con sentido del humor. Su propiedad se llamaba La Quinta Chilla. Siempre estaba en La Quinta Chilla, siempre le hacía falta dinero, no tenía recursos y andaba en el límite de la supervivencia. Pero este personaje va a ser capaz de organizar, él sí organizar, a una fuerza popular que son los indios yaquis y los mayos. Y con esos va a entrar una vez que ya se empezó la revolución, una vez que está, con Madero no entra, entra después, cuando el derrocamiento de Madero. Entonces, entre 1913 y 1915, 16, tiene una carrera meteórica. Él va a ser capaz de organizar en el norte un cuerpo de ejército de tal naturaleza que va a derrotar a Villa. Lo va a derrotar en el Bajío, en una tierra que no es de ninguno de los dos, en un punto central. Los dos son del norte, la división del norte, y el cuerpo de ejército de Obregón es muy bueno. El tipo... salva situaciones, la carrera típica de un militar, momentos en que está a punto de que se lo lleve el destino, en unos minutos le da la vuelta. En el momento del encuentro con Villa, lo toma un tanto por sorpresa, está al frente cuando se le vienen los villistas y no tiene suficiente fuerza para hacerle en ese momento frente, pero tiene a su corneta, un niñito, que siempre los cornetas en esas
condiciones vienen mucho del siglo XIX, XVIII, cuando ustedes se recuerdan, los tambores eran niños, o sea, eran adolescentes, en el ejército inglés, en el francés, etc. Bueno, aquí el corneta lo usa para dar órdenes a cuerpos que no existen. Lo oyen los villistas y entonces empiezan a tomar sus precauciones, pero no le estaba dando órdenes a nadie. Lo que pasa es que las órdenes de corneta son las mismas para los dos ejércitos. Entonces uno puede estar viendo qué es lo que dice el otro. Es muy complicado, solamente en algún momento puede no engañar. Y eso si uno se acuerda. En mis épocas de mi militarizada, nos daban la contraseña el día. Entonces hoy los toques de corneta llevan una contraseña final que nada más nosotros sabíamos. Bueno, lo sabían todos, ¿verdad? Se dan la parte de hoy, la contraseña es media vuelta, por ejemplo. Entonces uno tocan algo y ponen la contraseña de media vuelta al final para que se sepa que son los nuestros. Pero después de dar esa contraseña la primera vez, pues los otros también la saben. Entonces nada más se puede usar una sola vez. Obregón hacía tenía chispazos de lanzarse, organizaba bien y a la vez en momentos que había que arriesgarse se arriesgaba. Este personaje, vamos a dejarlo así, es la cabeza de un movimiento político militar en 1920 que desafía al presidente Carranza. Él había sido el que había hecho a Carranza. Sin él, Carranza no llega a donde llegó. Es el grupo sonorense que le da el poder político al grupo de Coahuila, al grupo de Carranza. Pero en 1920, Obregón quiere ser presidente. Y Carranza, en un arranque de modernidad que no venía al caso, dice, no, ya no, los militares no pueden dirigir este país, son una plaga. Porque Carranza tenía una había asimilado muy bien su historia del siglo XIX. Es cuando los presidentes saben historia, que es lo que ya no se dio en los últimos 10 años.